¿Panam? Eres UV, ¿no? ¿Dónde está mi carro? ¿Por? ¿Qué tiene este de malo? Es prestado. Pregunté dónde está mi carro. Rogue dice que podemos ayudarnos mutuamente. ¿Cómo no me lo imaginé? Órale. Dime todo lo que sabes. Ahorita. O voy a decirle que se vaya a la chingada. No jodas. ¿Siempre saltas a la mínima o qué? Solo cuando me ven la cara de pendeja. ¿Dónde chingados está mi carro? Si te lo digo, ¿luego qué? ¿Vas a pirarte y a ocuparte tú solita? Eso a ti te vale verga, chingo. Vamos. Tranqui. Tú no me dices qué hacer. Vale. Sé dónde encontrar la merca y el coche, pero tú solita no los vas a recuperar. Y podrías incluso perder algo más. Así que busquemos una solución. ¿Qué quieres? Hay que asaltar un transporte de Cantao. Va a ser chungo. ¿Cuento contigo? ¿Estás pendejo o qué? ¿Lo dices por ti o por el curro? La ruta del pájaro de Cantao sobrevuela Jackson Plains. Eso nos viene bien. Sí, lo dudo. Habrá un tío a bordo. Tengo que hablar con él. Puta madre. A cambio, info de tu material y ayudarte a recuperar lo tuyo. ¿Hay trato? No sé. Yo... ¡Madre! Muy bien, trato. Pero si te quieres comer el pastel, primero quiero mi Thornton de vuelta. ¿En dónde está? Creía que todo era por la merca. A la mierda la merca. Podría hacer cualquier transporte en ese carro. Sin él, solo pizza. ¿Y eso? El coche está en Rocky Ridge. Se supone que sabes dónde es. El Buga está allí y la merca también. Nash, desgraciado, traga mierda. Te voy a quebrar. ¿Nash es tu chumba? ¿Te dejó tirada? No lo llames así. Vale, tronca. Ex, si acaso. Ese Shift culero. Se chingó mi camión y la merca. Igual iba a tratar de venderla en Rocky Ridge. Pues por fin se va a pinche desilusionar. Rocky Ridge, ¿vamos o qué? Aguanta, tengo que pensarlo bien. Mierda. Sí, vamos a necesitar refuerzos. Tenemos que parar un momentito en el camino. ¿Y me vas a decir dónde? Aguanta, tengo que llamar al cliente y convencerlo de que venda al cabrón. ¿Va a seguir con esto a espaldas de Rogue? Los tiene cuadrados. O es más gilipollas que la madre que la parió. ¿Vos? ¿Qué onda? Nash te va a pasar la merca en Rocky Ridge. La cosa es que el hijo de puta me engañó. Yo me encargo, vos. Solo dame una oportunidad. A ver, vos, no manches. ¿Cuántas veces moví cosas por ti y todo salió bien? ¿Y cuántas salió mal? Tienes mi palabra. ¿Después del anochecer? Ok. No, no canceles la cita, pero no aparezcas. Yo me encargo de todo. ¿Neta preguntas? ¡Claro que lo haré! Gracias, vos. No te vas a arrepentir. Ok, nos conseguí más tiempo. ¿Le das tu palabra a ese retrasado y le vale? Pues sí, a huevo. Se llama reputación. Igual y un día la tienes. ¿Quién coño es vos? Espero que no cause problemas. Vos es legal. De los calles 6. ¿Curras para las bandas? ¿Qué, no se puede? Los ponquetos tienen que mover cosas. Necesito el varo igual que todos. Entonces, ¿a dónde? Al campamento de los Aldecaldo. A ver a la vieja guardia. Eso te mola, ¿no? Te vale madres. Aún tengo unos cuates ahí. ¿Crees que nos ayudarán? ¿En Rocky Ridge? Es la idea. Rogue mencionó a tus amigos. Dijo que últimamente nos lleváis muy bien. Claro, si lo dice Rogue, será verdad. ¿Y no lo es?
No me chingues. Vale, tronca. No hay pedo. Siguen siendo familia. Así que es complicado. Algo así, sí. ¿Sabes? Yo antes iba con los nómadas. ¿Neta? Nunca lo habría imaginado. Sí, Clan Baker. Hace tiempo. No acabamos muy bien, así que me vine a Night City. Entonces tenemos algo en común después de todo. Dabuti, vamos. Súbete. ¿De dónde has sacado el buga? ¿Del garaje de un adosado en rancho? Sí, exacto. ¿Es un problema? ¿Para mí? ¿Qué va? Para gustos los colores. ¡Vete al carajo! ¿Está lejos el campamento? Fuera de la ciudad. Nos vamos por la 9 y luego al este. ¿Cómo coño te metiste en esta mierda? El color estaba chido. El aromatizador y la sillita ya fueron de pilón. Relaja, no hablo del coche. ¿Qué te digo? ¿Que no voy a dejar que mi socio me chingue y se salga con la suya? ¿Que mi fixer me hizo quedar como pendeja? ¿Y tú? ¿Para qué diablos quieres al payaso del UVA? Ese payaso tiene info que necesito. Y se me acaba el tiempo para conseguirla. Rogue no me dijo que sabía de Nash. ¿Rogue? Es mejor ni pensar que se traerá entre manos. Carajo, no soporto esa perra. No sé, tendrás que preguntárselo. Ah, la neta, me aseguraré de hacerlo. Sobre todo voy a preguntarle por qué no dijo que Nash es un Rafe. Pero coño, ¿no te coscaste de que Nash era un Rafe? No, el cabrón no llevaba Shiv escrito en la cara. ¿No controlas quién se mueve por la zona? Los espectros, por ejemplo. Hasta ahora atacaban transportes de las Corpos en la 64. Se ve que sabes cosas. Sangre nómada. Tendría sus razones. No me digas. Rogue no abre la boca sin pensar en los pros y los contras. Qué largar y qué no. Bien, ya casi llegamos. Buscamos a mis cuates y nos vamos a Rocky Ridge. Dichosos los ojos. ¿Es un fantasma o es el resacón que llevo? Púdrete también. Ajá. ¿Y este quién es? Mi niñero. V, Scorpion y Mitch. Viejos compas.
¿Qué te trae por estas tierras, chica de ciudad? La gran ciudad se le ha quedado pequeña. ¿Tienes idea de cómo se va a poner el viejo cuando te vea aquí? Solo estoy de paso. Mejor que Saúl no se entere, ¿sí? Ayudadnos. ¿Con qué? ¿De qué va esto? Los Raffen jodieron a Panam. Hay que dejarles claro que la han cagado. ¿Se pasaron mucho? Sí, lo suficiente como para aguantar tus mamadas. Haríamos lo que fuera por ti, hermanita. Pero ahora no podemos. ¿Neta? ¿No van a ayudar? El jefe nos ha dicho que ni movernos de aquí y que pongamos los generadores en marcha. Ahora que han muerto las baterías. ¿Generadores? ¿No van a ayudar por unos pinches generadores? ¿Es neta? Nos vendría muy bien la ayuda. Esta vez no. Nos necesitan aquí. ¡No mames! ¡No lo puedo creer! ¿Se quedan con brazos cruzados porque les dijo Saúl? Les valgo madres, ¿no? Panam. No es por Saúl. Es por el clan. Ya lo sabes. Oye, no podemos irnos del campamento ni de coña. Pero... Saúl no dijo nada sobre el equipo. Ándale, pues. Entonces necesito tu rifle. Y otras cosas mías. Lo que quieras. Y ten cuidado ahí fuera. Sí. Gracias, chicos. Agarraré el equipo y me largaré. Parece que de mí no te libras. ¿Decepcionada? No sé. Igual y un poco, ¿cómo te va, sí. Panam? ¿Vas a quedarte un tiempo? No, me voy pronto. ¿A Uber? Podría salir de aquí. Panam. ¡Que te den! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Todo tiene sentido. Salam aleikum. Soy una princesa y tú no. La carretera me mata. Mi papá tiene mejor trabajo que el tuyo. ¿Qué pasa? Hola. Tenemos un dicho. En el camino nos encontraremos. Salam aleikum.
llama? ¿Qué pasa? ¿Me recomiendas algo de cromo en especial? Ah, ¿sabes? Los ciberimplantes son como los zapatos. Cada uno los quiere para una cosa. Un Netrunner no tiene las mismas necesidades que un mercenario. Pero si vas a pasar mucho tiempo en las Badlands, lo mejor es invertir en un equipo de infiltración. O lo piel, camuflaje activo y tal. Las zonas de la periferia pueden parecer desiertas comparadas con la ciudad, pero eso no significa que sean seguras. Yo te recomiendo que vayas en silencio, sin llamar la atención. De lo contrario, las cosas no tardarán en ponerse feas. Ya lo sé, me crié con los Baker. Ah, entonces no he dicho nada. Pensaba en chipearme. Directo al grano. Me gusta. ¿Sí? ¿Qué tranza? Parece que no recibes a muchos clientes, ¿no?
Está huevo, pero con los de siempre me basta. ¿Y eso? ¿Te compran armas todas las semanas? Las traen para repararlas. La arena se mete por cada uno de los orificios, güey. Hay que desmantelarlas y limpiarlas de vez en cuando. Si no, pues, en algún momento terminarás deseando haberlo hecho. Quiero ver lo que tienes en venta. Ve todo lo que quieras. ¿Me echas una mano con esto? ¿Qué hay dentro? Algunos cachivaches que deberían ser útiles. Agárrala. Listo, eso es todo. Vámonos. ¿Te has arreglado con Saúl? ¿Vuelves? Panam, ¿te pasas por aquí luego? Ahí para la otra, Eli, lo prometo. Bueno, me largo. Sí, sí, vete ya, venga. Llámanos un día de estos. Cuida de ella, V. Ponle la cajuela.
Podemos irnos. Sube. Rocky Ridge. Es un agujero desierto y polvoriento en mitad de la nada. La gente se piró a Night City o se largó a tomar por culo de allí. Así que sabes todo lo que hay que saber. Iban a construir una nueva ampliación de la interestatal cerca y darle vida al pueblo. Pero pues nunca pasó, claro. ¿Cuántas ciudades fantasmas como esa hay? ¿Cientos? ¿En todo el país? Miles. El otro día iba por la I-80. Estaciónate cuando se pone el sol y haya silencio. Y lo oirás. ¿Oír qué? El viento silbando por las ventanas tapiadas. Los cardos crujiendo en la tierra de arena seca. Así se mueren los pueblos. No con un golpe, sino con un gemido, un lamento. ¿Estuvieron en el ejército? ¿Scorpion y Mitch? Sí, en Panzers. Trabajaron en la última guerra. ¿Panzers? ¿Pilotaban esos transportes tochos? Scorpion pilotaba, Mitch estaba en seguridad. Les dieron implantes de combate muy chidos y un friego de pesadillas horribles. Mitch y Scorpion parecen majetes. Los mejores amigos de cualquier chica. Igual me quedaría en el campamento si fuera ellos. Que se chingue Saúl y sus generadores. Pero el clan es primero. Aunque ya no soy parte de él. Te sigue entretanto como si fueras una de ellos. Se preocupan por ti. ¿Tú tienes a alguien tipo familia? Ahora mismo no. Pero igual es cuestión de tiempo. Claro. Tienes un problema que te cagas con la autoridad. ¿Qué? Rogue, Saúl, ¿es vuestro líder? Su líder. Tenías prisa por largarte echando leches. Digamos que a Saúl no le gustaría verme. ¿Qué os pasó? Estamos en California porque prometió cambios para los Aldecaldo. Aseguró que habría un antes y un después. Pero tú lo viste. No tenemos más que unas tiendas y un montón de arena. La chingada tierra prometida. Quería algo diferente. Mejor. Pero Saúl es un pinche cobarde. Va a arruinar al clan. Estoy segura. Ok, llegamos. ¿Qué hacemos? Prepararnos para saludar a los Raffer. Y tenemos poco tiempo para eso. Hay que improvisar. Miremos alrededor. Igual hay algo que podamos usar.
Dudo que Rocky Ridge esté más muerto que esto. Aquí no funciona nada. ¿Y? ¿Encontraste algo? Nada, Cero. ¿Has tenido una epifanía? Los Raffens caerán después del anochecer, ¿no? Les tendremos una sorpresa. Solo necesitamos que fluya algo de energía. Pues no hay. Está todo cortado. Así que lo volvemos a enchufar. Revisemos la subestación. Vamos allá. ¡He encontrado los interruptores, pero no hay corriente! ¡No te preocupes! ¡Vaca! ¡Ya sé cómo sorprender a los culeros! Bien. La subestación transformadora alimenta a ese cruce, ¿cierto? El panel de control en la azotea. Le damos y todo se iluminará como un árbol de Navidad. ¿Entendiste? Buena idea. Vamos a conseguir electricidad. Yo buscaré puntos de acceso. Súper. Seguro llegarán un chingo, ve tú a saber cuántos. Hay que ser más listos. Y luego llegar a mi carro. Tranqui, tengo algunas ideas. Intenta entretenerlos en el cruce. Sí, diablos. Perfecto. En cuanto vean las luces, vendrán a comprobar quién, cómo y por qué. Nova. Bien. Primero encendemos la terminal de control de abajo. El equipo en las azoteas chatarra sin ella. Vamos a darle un empujoncito con la batería del carro. Eso servirá. Espérame junto a la subestación. Traeré el carro. El panel de control no tiene broncas. Conectaré el circuito al suministro de energía. Eso debería funcionar. Solo tenemos que encenderlo. Tráeme las pinzas de la cajuela. Lo encenderemos con la batería del coche. Cable rojo conectado. Dame un segundo. Tengo que enganchar todo esto. Listo. Ahora el cable negro. Bueno, ahí murió. Pero al menos ese cacharro nos sirvió bastante. Ok, tenemos voltaje. Prende la terminal adentro y cuando el edificio tenga energía, sube a la azotea. Entendido. Me subiré a la torre. Tendremos todo el cruce en una bandeja de plata. Volteas el fusible cuando yo te dé la señal. ¿Entendido? Sí, señora. Thank you.
vidrio y entra. Nadie te lo va a cobrar, tranquilo.
El cuadro eléctrico tiene corriente. Cámara, vamos a divertirnos con ellos en el cruce. Pongámonos en posición. Ahora esperamos. Recuerda, apenas los veamos, nos das energía. ¿Por dónde van a venir los Raven? ¿Alguna idea? Diría que del noreste, desde la autopista que nunca se terminó. Hecho. Cúbreme por si acaso. Claro. Ahí vienen. En mi phone. ¿Lo ves? Ya te digo, como para no verlo. Los agarraremos de sorpresa, sin hacer mucho ruido. Cualquier cosa los mato uno por uno. ¿Te late? Puta madre. Se haga la luz. Agarra el pincho del carro. ¿Han visto? Carajo. Vale, te cubro. Tendremos que chingarnos. Vaya grupito.
agarra el pincho del carro. No tiene la que maneja. Busca la morra de la Moica. Vaya grupito. Busca por ahí. Hasta el último rincón. Estaré dentro. Pégame un grito cuando nos encuentres. Podría apagarlo todo desde aquí, pero sería no puedo más fácil entrar. Para ¡vamos! Todos. Si sales y ya está. ¿De quién lo ha encendido? Desde arriba lo mejor. Thank you.
Yo manejo. ¿Qué esperas? Claro, que conduzcan los profesionales. Ah, por fin. Es un carro alucinante, ¿no? Entiendo que le cojas cariño, pero un buga es un buga. Dices puras pendejadas, no sé pa' qué pregunte. ¿Ves? Nos las hemos apañado sin Mitch ni Scorpion. Mira, Ove, no se ha terminado. ¿Ah, no? Tienes la merca y el coche. No encontré a Nash. No estaba en Rocky Ridge. El cabrón no se apareció. Buscabas venganza, desde el principio. ¿Tú qué chingado sabes de mí? O no has sido sincera conmigo, o no tienes ni puta idea de lo que quieres. No sé qué es peor. ¡Ponme atención con una chingada! Sé dónde está su escondite. Iremos por la antigua autopista sin terminar. No se la esperan. Estoy segura. ¿V? ¿Quieres plantarte en la guarida de los Raffen? Se te ha ido la olla. ¿Te ocurre algo mejor? A ver, escupe. Pues sí, joder. Llevamos la merca a los Calle 6 y luego nos ocupamos de Hellman, como estaba planeado. Te lo prometí, ¿no? Ya deja de chingar con tu pinche Hellman. Y no te pongas mamoncito, como si nunca hicieras nada fuera del contrato. Tú solo ayúdame a atrapar a Nash. Vale. ¿Y dónde está ese escondite? Aquí, luego, luego. Gracias, V. Lo que Nash hizo. Confié en él. Fue el primero con el que trabajé luego de dejar a Luzal de Caldo, después de venir a Night City. Y yo confiaba en él. Vengarse es arriesgarse a lo tonto. Pensar con la cabeza y no con las tripas. Interesante, pero igual voy a averiguarlo. ¿Estás lista? A por él. ¡Vamos a chingarlos!
activado. ¿Los cabrón? ¡Órale! ¡Ya está! ¡Quédate donde está! ¡Atento! ¡Necesito recargar! ¡Lucha o muere!
¿Qué me dijiste? ¿Resuelve tus propios problemas? ¿Limpia tu propia mierda? Nash murió. Una mierda menos. ¿Contenta? ¿Y la merca de los Calle 6? Nash no podrá cumplir. Pero si me lo pides de buena manera... ¿Ayudarme? Yo cobré mi parte por adelantado, nena. Pero me has tocado la fibra. Ya estaba preguntándome si te habías olvidado. De los negocios mientras buscabas tu absurda venganza. ¡Mierda! ¿Qué? ¿Te sientes mejor? Igual y un poco. Vámonos de aquí. Es una cabrona redomada y resentida. Creo que se le ha ido la pinza. ¿Y antes era dulce y materna? Eso nunca. Pero ella también sabe lo que es que te den palos. Creo que necesita que alguien le baje los humos. Hey, boss. Tengo lo tuyo. No, no mames. Ahí nos vemos. En el Motel Sunset. Sé que no estás bromeando. Seguro estaré ahí. Ok, ya arreglé la reunión. Terminemos esto y empecemos con tu Hellman. ¿Te late? ¿El Motel Sunset? ¿Qué es eso? Un lugar seguro. No está lejos de aquí. ¿Los Calle 6 no intentarán jodernos? No es la primera vez que trabajo para ellos. Y siempre se han visto finos. Espero que sepan lo que les conviene. Será divertido.
Ahí están. Déjame hablar a mí. ¿Va a ser chungo? No. Bueno, creo que no. Hey, boss. ¡Banam! ¿Qué tal, Banash? No me contesta las llamadas. Si yo fuera tú, no perdería más tiempo llamando. Tienes ovarios, chata. ¿Y la merca? ¿Y esto? ¿Un regalito para mí? Curramos juntos. Cambias más de chumbas que de ropa, chata. Toma. Merca de primera. ¿Entonces? ¿Todo bien? Echa un ojo a tu cuenta. En un par de minutos estará a rebosar. Ha sido un placer. Pero creo que Rogue es quien me va a pagar. Eres una tía legal. Te mereces una propina. ¡En marcha! No estuvo nada mal. Vamos, derechito por un trago. ¿Cuál es el pedo? ¿Vas a quedarte un rato? Los Raffen masacrados, los Calle 6 contentos. Un buen día para Panam Palmer. Y aún no termina el día. Todavía puedes hacerme enojar. ¿Eso de ahí fuera eran negocios o placer? Lo dejo a tu imaginación. ¿Todo bien contigo? ¿Esos tarados volvieron por aquí? ¿No racen? ¿Qué va? Todo tranquilo, volverán. Eso seguro. Por aquí hemos visto cosas peores. ¿Qué te pongo? Rosef, 2. En el paquete para los Calle 6, ¿qué había? ¿No viste? Aloperidol, drogas para los ciberpsicópatas del mundo. ¿Las venden? Ajá, hacen chanchullos, con clínicas clandestinas, matasanos. Chin, chin. Por el futuro. Por el futuro. Otra ronda aquí. Gracias, Noah. De nada. Avísame si quieres algo más. ¿Y los Raffen? ¿Hemos acabado con ellos? Nel. Los Shiv son como cucarachas. Es imposible eliminarlos. Pero dejarán de chingar un buen rato. Pasará un tiempo antes de que vuelvan al ruedo. ¿Algún día volverás con los Aldecaldo? Es decir, no ahora, pero ¿algún día? No sé. Por un lado, o sea, solo tengo a los del clan. Mierda, es la única vida que conozco. ¿Y por el otro? ¿Quién soy sin mi clan? ¿En quién me convertiría si me quedara en Night City? Yo también abandoné a mi clan. Ah, sí, ya me acordé. La familia Baker, ¿no? Ajá. Luego vine a Night City. Vi mi oportunidad y la aproveché. ¿Y? Y lo perdí casi todo. Mierda. Me dejas tranquila.
Hay que cambiar de tema. Lo que sea. Vale, ahora me toca. ¿Qué plan tienes para Hellman? Ya se me ocurrirá algo, una idea. Pero tengo que consultarlo con Almohada. Pensarlo bien, luego podemos hablar de los detalles. Mejor rentamos cuartos aquí y nos quedamos en la zona. Saldremos a trabajar a medianoche para que no nos vean. ¿Te late? ¿Qué pasa con... Pillamos uno, ¿no? Me late. Noah tiene dos camas en cada cuarto. Nos ahorramos un poquito. Vale, vale. No insisto más. Camas separadas. Noah, queremos un cuarto. Dos camas. Nada más esta noche. Iré a dormir un poco.